¿Cómo están? Bienvenidos. El día de hoy les cuento que estoy en la Plaza Mayor, como podemos observar, así con este rico sol. Hoy vamos a estar con una de las bandas que van a acompañarnos durante toda la semana, la banda Mir. Te voy a contar un poquito de ellos con los mismos integrantes, pero mientras nosotros disfrutamos de este rico paisaje, me voy a comprar un pequeño helado y ahorita vuelvo con los chicos de la banda Mir. Seguimos, luego de haberme empujado un rico muyuchi, estamos con la banda Mir para toda la gente de Fiesta TV. Franco, ¿cómo estás? Franco, cuéntanos, ¿qué tocas? Actualmente... No me digas que tocas bajo, ¿eh? ¿Qué tocas? Estoy tocando el bajo electrónico aquí en la banda. Sí, ya me parecía ya que tocas bajo, ¿no? Ok, también estamos con otro de los integrantes acá. Hola, hermano, tu nombre. Tú tienes cara de travieso. Cuéntanos tu nombre. Elton. No es uno de los hobbits del Señor de los Anillos, ¿ah? No es tampoco uno de los pitufos. Es uno de los integrantes de Mir. Hermano, ¿tu nombre me decías? Elton. ¿Elton Young no? No, Elton. Elton, ¿qué tocas? Sería el colmo que tú toques también bajo, ¿ah? No. Yo toco la primera guitarra. Primera guitarra. Cuéntanos, Elton. Tú sí formas parte de Mir desde sus comienzos. Qué chévere. ¿Qué tal la experiencia de formar parte de Mir? Pues, no sé, chévere. Extraña. Recontra expresivo. Hermano, ¿tu nombre? Aníbal. ¿Aníbal Smith de Los Magníficos? Sí, Aníbal Smith. Me encanta cuando un plan se realiza, ¿te acuerdas? Yeah. Chévere. ¿Tú qué tocas en la banda? Bueno, yo toco la batería, todo lo que es percusión. ¡Ay, ay, qué paja! Ese es uno de los instrumentos más locos porque te desestresas, haces catarsis y todo eso. Sí, sobre todo cuando uno está molesto, se desquita en la batería. Oye, Hardy, cuéntanos un poquito por qué el nombre Mir, porque me llama mucho la atención, ¿eh? Cualquiera pensaría que es una grosería, ¡ay, Mir! Algo así, ¿no? Pero cuéntanos, ¿por qué Mir? Bueno, esa era la idea, crear expectativa en la gente, decir... Perdón, lo que sea, ¿no? Pero no. El sentido de Mir es que quiere decir nuevo mundo. Es una palabra en ruso, pero dejamos a la gente que piensa sobre eso, porque Mir también quiere decir movimiento izquierdista revolucionario. Podemos poner un poco varios significados, pero la verdadera razón es que Mir significa nuevo mundo. Ajá, no es una grosería, es nuevo mundo. O sea, yo puedo decirte, vamos a la Mir, vamos al nuevo mundo, algo así, ¿no? Bueno, a ver, proyectos, chicos. Bueno, un proyecto de la banda está hacer música alternativa metal. Ahora, música alternativa, estamos haciendo más de esto, un poco de repertorio. Y nos estamos cachando, pues, entre todos. Estamos conociéndonos más en escenario, pero queremos llevar al público lo que nos gusta, ¿no? Hablaste de metal, ¿qué? Metal alternativo. Explícame un poquito de qué se trata eso. Metal alternativo. Bueno. Black Sabbath, Metallica. Bueno. Sí, no. Como si, nada, como chévere. Linkin Park. Nada, pues es más electrónica, es más electrónico esa banda, pero más o menos ese rango nos vamos. Joel y Randy, Wisin y Yandel, ¿no? No, ese es otro estilo ya, pues. Sí puede, ya,
lo transformamos. Con más flow, claro, hacer una fusión, ¿por qué no? Fusión en todo caso, pues. Lo recogemos, lo roqueamos. Pero chicos, recomendación, o sea, hoy en día están muy de moda las fusiones. Sí, lo que pasa es que... O sea, alucina, un saxo ahí de guainito, de repente, ¿no? Para vender también nuestra cultura en el exterior. Entonces está hacer un poco de quechua, hacer, no un poco, sino mezclar también el quechua con el español en los heavy metal. Al estilo de Uchpa. Exactamente. Claro, el estilo de... Jaguar, jamo, yo sé, chévere. Yo era fanático de Uchpa, les cuento. Bueno, chicos, ya hemos hablado un poquito de los proyectos. ¿Han participado en algún concurso o no sé, tienen miras? Ahora que se vienen un montón de pruebas, el año recién comienza. Hay un montón de concursos, como sabemos. ¿Y tienen algún proyecto de presentarse a alguna de estos eventos? Queremos. Sí. Presentarnos en todas, ¿no? Sí, en todas, en todas las que haya. Es parte de nuestro proyecto, ¿no? Para también conocer el ambiente, la cancha, los escenarios y tener experiencia, sobre todo para más adelante. Claro que sí. ¿Cuánto tiempo tienen de formados? En sí, 3 meses, dale. Ah, nuevos, cachimbitos. Ahí está, cachim. Pero bien, la banda Mir, que está acá en Fiesta TV. ¿Algo más que quieran decirle a todos los chicos que, al igual que ustedes, están formando un grupo para seguir sus sueños, hacer lo que les gusta y dedicarse a algo sano, que es muy importante, ¿no? Bueno, nada, solo les quiero recomendar a los chicos, bueno, a los jóvenes, a los niños, más que nada, a los que están comenzando con la música. Que nada, o sea, la música es expresión, bueno, y más que nada es para que uno, digamos, se desfogue de todas las cosas que uno tiene, bueno, es expresión más que nada. Yo lo que les recomiendo es que si les gusta la música, luchen por eso, porque esta banda, la banda que ves aquí no es de la noche a la mañana. Yo y Elton hemos luchado bastante para levantar la banda. Claro que también nosotros por otro lado también íbamos ahí. De eso se trata, hacer un complemento, ¿no? O sea, una familia. Claro, cada quien con sus experiencias y poder compartirlo, pues, ¿no? Posteriormente. Ya, recomendación, no pelearse por flaquitas, no pelearse por de repente tienen ahí un tonito, les pagan, no, que a mí dame más nada, todo igual, ¿ah? ¿Eh? Claro. Si hay una flaca, para todos. ¿Sí o no? Sí, claro, por supuesto. Todos para uno y uno para todas. Chicos, para finalizar la entrevista, que está muy chévere, ellos son la banda Vir, la banda de la semana. Un ping-pong, ¿qué les parece? Con todos ustedes. Ya. Muy uchi. Delicioso. Y a puca picante. Exquisito. Trago de 5 lucas. Barato. Bacla, ahí está. El rock. Mi mundo. Mujeres. Wow. Apasionantes. Ay, hacer volar cometa. Ya fue. Ah, ya fue. Fiesta TV. Chévere. Amistad. Siempre. Siempre, eso es lo que debe reinar, chicos. Ellos son la banda Mir, una banda que nos enseña bastante que la amistad es demasiado importante. Y como vemos así la barra del día de atrás, esto fue la banda de la semana aquí en Fiesta TV. Muchas gracias.